Hola amigos, bienvenidos a su canal Lunita Anita. Como se podrán dar cuenta por la informalidad que empezamos este video y por el título también de este video, hoy me los voy a llevar de compras. Y no, no vamos a ir. Pero aquí tengo mis bolsitas, ya que aquí las bolsas ya no te las regalan. Te venden las bolsas, si quieres, bolsas de plástico o de papel. Y para eso nosotros ya tenemos nuestras propias bolsitas reutilizables. Así que si ustedes quieren acompañarme a hacer el tag del supermercado, sigan viendo este video. Y bueno, casi siempre la primera parada que hago es a Walmart, ya que es donde me gasto un poquito menos de tiempo, porque el dinero la verdad es que vuela. Y en esta ocasión escogí este paquetito de los Golden Fish, ya que para Rachel me piden que le lleve snack a la escuela. En Walmart también me gusta siempre comprar lo que son las cosas para Midnight, que en esta ocasión van a ser sus croquetas. No podía faltar el arena de Midnight. Esta en especial es la que más me gusta, ya que me encapsula un poquito más los malos aromas que deja esta Midnight por todo el baño. Y sí, está algo pesadito. De una vez estando en Walmart, me gusta siempre ir por el jabón y el suavitel. En esta ocasión solamente voy a estar tomando el jabón y siempre agarro este, el más chiquito y el más económico, que la verdad me dura el tiempo que necesito, mi quincena. No podía faltar, si ustedes vieron también mi video de productos terminados, mi liquidito este que es como un enjuague bucal que blanquea los dientes, y también mi agua micelar, que esta no se las mostré pero también ya me la terminé. Pasando por el pasillo de alimentos vi este paquete de avenas Quaker y son las que me gustan para los niños. Ahora sí, vamos a pagar y claro, no necesito bolsas porque traigo las mías y listo, terminamos nuestras primeras compras. Y bueno, ya salí de Walmart. Casi no, más bien no les hablé ahí en la tienda porque se me dan pena, porque la gente como que te voltea a ver. Me da un poquito de pena cuando estoy sola. Cuando vengo con Carlos no tanto, pero cuando estoy sola sí. Pero bueno, ya tengo aquí mis compritas. Ahora vamos a poner todo eso en el carro y vámonos para la siguiente tienda, que es Food for Less. Llegando a Food for Less, mi rutina casi siempre es la misma. Siempre me voy primero a la área de verduras, frutas y verduras, y siempre elijo lo que necesito. Normalmente siempre son tomates, aguacate, lechuga, pimientos, morrón. Nunca me pueden faltar este tipo de alimentos en mi cocina, ya que puedo hacer infinidad de variaciones de comida y siempre son como que indispensables para tener en la cocina. También no pueden faltar las frutas, claro está, y siempre recorro todo el área de verduras y me pongo a pensar qué estará bueno llevar en esta ocasión. Ven, aquí ya llevo todas mis verduras y jugo y queso panela también, así que voy a comenzar por lo fácil. Para una comida súper rápida, también este guacamole, recomendable. De este lado está el arroz. También me gusta pasar mucho por el pasillo de enlatados y no me podría faltar llevarme estas latas de frijoles. La verdad es que son mis favoritas. Me sacan de apuro cuando necesito frijoles y no tengo el tiempo suficiente para ponerme a cocer frijoles. Al igual, me voy por todos los pasillos buscando mis valvitas, mis verduritas enlatadas y todas esas cositas que está bien tener al alcance de la mano. Al igual que, como les repito, a Iche le toca llevar lonche y le llevo sus carpesons.
Pasando por el pasillo de los cereales, siempre llevo a los niños de estos cereales que son más divertidos y con sabores mucho más ricos. Y paso también por mi cereal, que yo utilizo el de Special K, y siempre elijo entre los sabores de yogur o los de trocitos con fresa. Siempre le voy cambiando para no enfadarme también del sabor. Y por supuesto, en esta ocasión me tocó ir por mi sal. Yo compro siempre esta sal, que es como más baja en sodio y es mucho mejor para nuestra salud. Vamos por el pasillo de azúcar. Normalmente yo utilizo Splenda, pero en esta ocasión quise tomar la azúcar morena, ya que planeaba hacer unos postres que la verdad saben muy diferente. No podría faltar el aceite, yo utilizo aceite puro de oliva. También nos vamos a brincar aquí por una leche para el café, ya que en esta ocasión se me antojó como que un sabor más dulcecito para el café. Vamos a pasar a tomar los blanquillos, y en esta ocasión me gustó tomar estos que estaban a 88 centavos la docena. Normalmente yo compro el paquete que cuesta $6.99, pero hoy decidí llevarme 4 por 88 centavos cada uno. La verdad era una super ganga. Y claro, no podía faltar mis claras de huevo, que también me las llevo siempre para tenerlas listas para el desayuno. De los refrigerados, en esta ocasión, en vez de elegir pescado, me fui por camarones, ya que en casa tenía pescado y siempre una combinación entre pescado, camarón o salmón. El champú para los niños, entonces en Walmart olvidé comprarlo, pero aquí también lo encuentro. ¿Qué son? Otra cosa que no encontré en Walmart fueron mis toallitas para y ahí enfrente están las Kleenex. ¿Kleenex? ¿Sí? ¿No? Tres, porque la alergia de Ian es muy fuerte. De este otro pasillo voy a agarrar el jabón para los trastes. Es de $2, yo siempre tomo el de $1.50, entonces me hace más barato el grande que el pequeño, así que agarramos el cupón y el champú, jabón, perdón, si casi no les hablo, es que me da mucha pena grabar así como que en la tienda, tengo miedo que me vayan a decir algo, que no me vayan a dejar grabar algo por el estilo. Necesito de estas, pero estos son tres, yo siempre tomo, que trae solamente uno o dos paquetitos, pero no lo encuentro. Y esa marca es la que me gusta, porque esta otra marca sí está sonora para nada. No, más hay de tres. Me tendré que llevar el de tres. Se me hace mucho. Me duran mucho, pero no hay. Así que sí, me tendré que llevar el paquetito de tres. Vean cómo se ve el carrito, ya está más lleno. ¡Che! Y todo esto subo yo. Necesito también trapitos para limpiar y no están. Siempre hay aquí un paquetito con toallitas azules, son reusables, pero al parecer no hay el día de hoy, así que me tocará otro día. Ni modo. Necesito bolsitas de plástico, pero que sean para snack, no para sándwich, porque están muy grandes, y como compré las galletitas de pescadito para los lonches Michel, necesito más chiquitas, no tan grandes. Que sean de snack, o sea, unas larguitas así, chiquititas. Déjenme, sigo buscando, ver si las encuentro. Bueno, como no encuentro, me voy a tomar, estas son de storage, son unas más grandes. Tengo que agarrar estas de sándwich con
para poderle poner chile y sus galletitas. Ya agarré también papá. Aquí en este pasillo siempre tomo de estos yogures. Siempre son muchos, me llevo 6 de fresa para Ichel. Tienen que ser 6 de mango para Ichel. Mucho yogur. Voy a llevarme también tocino. Y antes con cava de esto, que es de pavo, pero no sabe igual. La verdad prefiero esto. Y vamos de regreso. Voy a agarrar el jamón. Y está sobre este mismo pasillito. Salchichas ya tengo en casa. Jamón es el que necesito. Y está justo aquí. Este sí lo agarro de pavo. Y me gusta este que tiene orillitas. Porque ahí está otro que no tiene orillitas, pero sabe más rico con orillitas. Este está mucho mejor. Ya casi terminamos, ya estoy en el último pasillo. Mantequilla, que ya no tengo. Aquí está la mantequilla. Esta es la que me gusta a mí. Dice butter. No, I believe it. It's not butter. No puedo creer lo que no sea mantequilla. No podía faltar el queso para las quesadillas de mis niños. Y es más de Ichel, porque casi no me gustan las quesadillas. Y siempre tomo este mozzarella, este paquete grande. Del área de carne siempre me voy y agarro carne molida, en especial de pavo. Y siempre me llevo 2 para tener, para variarle en la quincena. Y también siempre elijo de aquí mis pechugas de pollo. En vez de comprar piernitas, siempre me voy por pechuga y de vez en cuando compro bistec. En esta ocasión solamente pechuga. Listo, llegó la hora de pagar. ¡Sabroso! Creo que ya es todo. Espero que ya sea todo y no se me haya pasado nada. Y si no, tengo que darme de nuevo otras vueltas. Después de pagar esto, vamos a ir a comprar tortillas de harina tipo caseras, así que también me van a acompañar y ya sería la última parada de mi mandado por esta quincena. Pero ya vieron, tenemos todo el mandito en el carro. Ahora solamente voy por las tortillas de harina. Que les comento, es la primera vez que voy a probar estas tortillas de harina. Me las recomendó mi amiga Lili. Ella me sigue mucho por Snapchat y también en el canal. Siempre veo sus comentarios en todos mis videitos. Muchas gracias, Lili. Así que vamos para allí. Vamos a ir a comprar esas tortillas que tanto me recomiendas. Saludar a tu esposito y te llevo un detallito. Aquí traigo a mis compañeras las tortillas y listo. Ahora sí, vámonos a casa a bajar todo ese mandado. Y hemos llegado a casa. Vean, aquí están todas mis compras en mis bolsas. Y lo que no me alcanzan las bolsitas, pues fuera de las bolsitas. Ya guardé también la leche en el refrigerador porque me tengo que ir por Ichel. Así que después de esa córrele que nada más tenía 2 horas para hacer el mandado, terminé, llegamos a casa y eso fue todo mi mandado para aproximadamente 2 a 3 semanas, ya que voy al mandado solamente 2 veces al mes, cada 16 y cada día primero. Ok, en total en Walmart fueron 46
¿Se alcanza a ver? Ahí está. Total, 46.37. Y Food for Less está... Aquí está el super ticket. En Food for Less fueron... ¿Dónde está? Aquí está el total. A ver si lo alcanzan a ver. Enfoca. Creo que ahí está enfocando. 207.47. Entonces, este fue el total. Más las tortillas, que fueron 2.50. Este es el total de mi compra del mandado a la quincena. Creo que en esta ocasión fue un poquito menos de lo que normalmente gasto, porque sí tenía ya algunas cositas todavía aquí en casa que no tuve que comprar de nuevo. Así que pues sí, como que bajó, yo creo que aproximadamente unos $70. Pero igual en el transcurso de la quincena, si se me olvidó algo o X cosa, voy y compro un poquito más. Y se va redondeando la cantidad del mandado que gasto. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video del tag del supermercado. Espero les haya gustado y no se me hayan aburrido. Yo todavía no agarro ni el aliento, me siento súper acá, así corriendo y corriendo. Ya me voy a ir por Ixchel porque ya es hora de irme. Y los veo en un próximo video. Si les gustó este video, apóyenme con un like. Suscríbanse si aún no están suscritos al canal y activen también las notificaciones para que YouTube les avise cada que subo videos, ya que estoy planeando empezar a subir un poquito más de contenido al canal. Ya no serán solamente dos videos, sino que habrá días, semanas, perdón, en las que les estaré subiendo hasta tres videos. Así que activen la campanita para que les deje saber YouTube que ya hay video nuevo en el canal. Los invito a que aquí abajo en los comentarios me dejen saber qué opinan de todas estas compras de mandado y que me dejen saber también ustedes cuánto es lo que gastan cada vez que van a sus compras. Recuerden que estas compras son como de sobrevivencia, para sobrevivir la quincena, ya que fuera de eso todavía están las compras por vanidad. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo video. Si les gusta también compartan el canal, chicas, para llegar a ser más personitas aquí en este canal y muy pronto vendrán cosas mejores. Bye.